No sabes lo mortificada que estaba con este asunto. También a quién le haces caso, a doña Nelly y a Susú. Me dejé llevar por sus comentarios. Bueno, Susú no deja de tener razón. Yo no me porté muy bien con mi hija. Y encima la pobre fue testigo de todas las discusiones que tenía con su madre. ¿Por qué no la llamas? A Susú ni hablar. No, tonto. A Luciana. Llámala. Dile que la quieres. ¿Hace cuánto que no lo haces? Tienes razón. Lo voy a hacer. Eres la mujer más linda del mundo. Hola, Luciana, soy yo. Solo llamaba para decirte que te quiero mucho. No, no, mi amor, no estoy enfermo. No, tampoco estoy en problemas financieros. Solo llamaba para decirte que te adoro y que lamento mucho no haber estado cerca tuyo en tu niñez. No, mi amor, no llores. No, no, no me voy a morir. Sí, yo te quiero mucho, mi amor, y eres lo más importante para mí. Sí, sabes que el 10 de diciembre me caso y que me encantaría que estuvieses aquí con nosotros. Sí, ya sé que estás con exámenes finales, pero si puedes, vienes, ¿sí? Ya, yo también te quiero, amor. Cuídate. Chao, mi amor. Chao. ¿Mejor? Mejor. Amor. Dime, mi vida. ¿Cuándo conocemos el jacuzzi? Hoy... ¿Sí? No. Mi amor, pero... tiene burbujitas e hidromasajes. Raúl, es bien bonito. Te he dicho que no. Un ratito nomás. Mi amor, yo prefiero esperar hasta después del matrimonio. Está bien, esperemos a después del matrimonio. Pero espero que Gladys y el Ignacio no lo hayan malogrado por eso entonces. Me gusta estar así contigo. ¿Crees? ¿Sabes qué sería bonito? Ah, no, 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 no. No voy a ir al jacuzzi. Yo no estaba pensando en eso. Ay, sí, no te conoceré. Cinco minutos. Cinco minutos. Y si no te gusta, ay, nos vamos Raúl, de ahí. Raúl, qué pesado. Estás hoy día. Pesado no es la palabra. Raúl. Cinco minutos. Para que te des cuenta lo maravilloso que es estar en una tienda de hidromasajes. ¿Mm? ¿Sí? Pues, pero cinco minutos, sí, nada solo cinco más. Minutos. Y si no te gusta, nos vamos. Porque nunca he ido. No sé cómo es. Quiero ser el quinto Teletubi. Quiero andar. Hola, ¿qué se debe tanta felicidad? Mi hija me perdonó. Mi princesita me ama otra vez, Charo. Felicitaciones, Miguel Ignacio. No sabes el gusto que me da escuchar eso. Esa cena no hubiera sido lo mismo sin ella. Uy, la cena, me olvidé. Tranquila, tranquila, Gladys ya avisó a tu familia. Sí, pero ya van a ser las seis. Tengo que cambiarme, ver que todo esté bien. Chao, mi amor. Permiso, ah, me voy, ya me voy. Nos vemos. Nos vemos. Raúl, dime si hoy no es un día hermoso. Sería realmente hermoso si no fuera por ti. ¿Y a ti qué te pasa? Mira, si realmente no fueras mi mejor amigo, en este instante, en este preciso instante, te estaba matando. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo.